Buen día a todas, a todos. Quiero compartir con ustedes el anuncio que acabamos de escuchar de Dante Delgado. Dante Delgado es el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano. Acaba de anunciar que a partir de este momento, Movimiento Ciudadano renuncia al 100% de su financiamiento público, del financiamiento público a partidos, que es una propuesta que hemos venido lanzando, que ha sido atorada por los partidos mayoritarios, por los partidos tradicionales, y que nosotros decidimos esperar estos 2 días, donde hubo mucha mayor intensidad en la emergencia nacional. Todavía sigue, todavía hay gente haciendo labores de rescate, voluntarios, fuerzas armadas, protección civil, bomberos. Creo que lo fundamental de México es lo que están haciendo millones de ciudadanas, millones de ciudadanos por rescatar a más mexicanos que todavía tienen una posibilidad de seguir con vida. Pero quiero compartir con ustedes los detalles de esta postura que ha anunciado hoy Movimiento Ciudadano y que es una exigencia ciudadana. En principio, Movimiento Ciudadano reconoce que este es un dinero de los ciudadanos, este es dinero de la gente, no es dinero de los partidos políticos, es un dinero del que se fue adueñando, lamentablemente, la clase política y una partidocracia, la burocracia electoral más cara del mundo. Por eso, Movimiento Ciudadano tiene que actuar con consecuencia. Y hoy ha anunciado Dante Delgado el 100% de renuncia a partir de este momento al financiamiento público a partidos políticos. 100%. A partir de ya. No para 2018, no para ver qué sucede en las próximas horas, no para ver qué cálculo se hace. Y es una exigencia que se hace a todas las fuerzas políticas que hay en este país. Pero también se lanza una exigencia a que el INE haga lo propio. Lorenzo Córdoba ha dicho que los partidos pueden hacer este tipo de acciones, pues nosotros creemos que también el INE, el Instituto Nacional Electoral, puede hacerlo. Ellos tienen, solo ellos. Sí, les comentaba que el planteamiento que ha hecho Dante Delgado al INE es que al menos de esos 18 mil millones de pesos tendrían que renunciar al 70% del gasto operativo del Instituto Nacional Electoral. Al menos el 70% del gasto operativo del Instituto Nacional Electoral se tendría que destinar también a un fondo ciudadano para combatir la emergencia nacional. Además, ha exhortado al gobierno, al PRI gobierno, a actuar con responsabilidad y con congruencia, porque lo que está haciendo el PRI es pasarse el dinero de una bolsa a otra. Tan solo con lo que el PRI se robó por la estafa maestra que documentó Animal Político y un grupo de valientes periodistas en este país, tan solo con lo que el PRI se robó de la estafa maestra, alcanzaría a hacer 15 donativos como el que anunció ayer, supuestos donativos, que no son tales porque es dinero de los ciudadanos, es saludar con sombrero ajeno. Por eso Dante Delgado está convocando a recortar el gasto del gobierno federal, de los gobiernos de los estados en publicidad oficial, que asciende a más de 30 mil millones de pesos. Y también está convocando al PRI a renunciar al 100% de sus prerrogativas, a actuar con dignidad y a que el INE reduzca en un 70% su gasto operativo. Lo que estamos haciendo es un plan para la refundación nacional, no es una ocurrencia. Vamos a presentar un documento con el que el país se puede ahorrar hasta 200 mil millones de pesos por año y destinarlos no solamente a la reconstrucción de los damnificados por los sismos que han acontecido en México, primero en el sur de México y después en el centro de México en las últimas horas, sino que vamos a hacer un plan para la refundación nacional que pueda, con estos 200 mil millones de pesos anuales, en los próximos 5 años, reconstruir escuelas, reconstruir hospitales y reconstruir infraestructura. Pero para no estar con titubeos ni en los regateos, y para no tener ni una sola duda de la posición nuestra en esta discusión, es 100% a partir de este momento. Movimiento Ciudadano renuncia al financiamiento público a los partidos políticos en congruencia con su propuesta de ni un peso a los partidos. Vamos a estar compartiendo detalles con ustedes. Necesitamos actuar con seriedad, actuar con firmeza, actuar con bastante generosidad y grandeza, escuchando a los ciudadanos y, por supuesto, que era muy necesario hacer este planteamiento antes de que esto se convirtiera en un juego de mezquindades, en un juego de vanidades, en una subasta de mezquindades como la que ha planteado el PRI y otras fuerzas políticas. Creo que no se vale tener una
clase política que no esté a la altura de lo que este país volvió a demostrar que es. México está por encima de sus dirigentes políticos, lo ha vuelto a demostrar y nosotros estamos orgullosos del pueblo de México. El pueblo de México va a lograr derrocar a la partidocracia y va a lograr darle una sacudida de cambio de régimen a este país. Estamos convencidos de ello.